A la mañana, junto con Alfredo, con Gustavo Marchavalo y con el sindicato, hemos firmado el acuerdo paritario para el año 2023, que consiste en un aumento en términos absolutos acumulados para el 2023 del 90,4%. Esto está organizado de un primer aumento del 15%, en el mes de febrero, un 20% en el mes de mayo y dos aumentos posteriores de un 15 y un 20 más. A esto, 90,4% acumulado, hay que agregarle el premio, la segunda etapa del premio, 15.000 se dieron en diciembre, 20.000 se van a dar ahora en el mes de enero, y el tradicional premio del Día del Municipal que se da con el sueldo de octubre. Así que este 90,4 es un poco más, pero en términos de aumentos para todos es el 90,4. También se acordó el pase a planta permanente de empleados municipales hasta el 30 de diciembre del año 2020. Era una política que venimos llevando adelante desde el comienzo de la gestión, junto con el próximo tema que vamos a plantear, de quitarle discrecionalidad a las decisiones del gobierno municipal y organizar de tal manera y darle previsibilidad al empleo municipal. Yo a veces escucho el tema de la precarización y digo, o leen poco o tienen mala fe, porque si algo hemos hecho es justamente darle previsibilidad y evitar la precarización del trabajo municipal. Se ha pasado muchísima gente a planta permanente, sobre todo teniendo en cuenta solamente el legajo, que es lo que vale, no la amistad ni la pertenencia político-partidaria. Lo mismo con el tema de las recategorizaciones. Nosotros vamos a seguir recategorizando. Cuando vemos la cantidad de recategorizaciones a lo largo de la historia de Trenquelauque, en este gobierno municipal ha sido el gobierno municipal que mayor recategorizaciones ha hecho en planta de empleo municipal. Y básicamente, dando también lo mismo, previsibilidad, es asignar una categoría cada 5 años, tomando solamente como dato objetivo el legajo. Cuando un empleado municipal, teniendo en cuenta el agrupamiento al que pertenece y la categoría de ingreso, cada 5 años adquiere una categoría si su legajo corresponde. Por supuesto, también remarcamos como importante, no es nada nuevo, pero sí este año vamos a llegar a completar la recuperación del porcentaje de la jubilación. Aquello que en su momento en una crisis, un intendente bajó al 1, del 3 al 1, nosotros hemos conveniado con el sindicato de manera progresiva recuperar ese porcentaje del 1 y llevarlo nuevamente al 3. Así que hemos cumplido también con estas tres cosas: regularizar los pases a planta, regularizar las recategorizaciones y regularizar nuevamente finalmente el tema de la jubilación. Y como yapa, también algo que hemos acordado con el sindicato hace mucho tiempo, la cuestión de dar el premio de los 30 años cuando se está en ejercicio y no cuando se jubila. Eso también le ha dado un beneficio importante al municipal. Así que, como corolario de este último año de mi segunda gestión, este acuerdo paritario creo que es satisfactorio. Por supuesto, como hemos hecho en el equipo de gobierno, vamos a mantener el censado de cómo evoluciona la economía, cómo evolucionan las cosas, para sentarnos de manera permanente con el sindicato, como hemos hecho en el año 2022, para estar atentos a las cosas que hay que hacer. Este es el primer punto.
Segundo punto, para que también los medios lo tengan presente, si no cambia nada, el día 13 de enero vamos a entregar las 56 viviendas del programa Reconstruir. Esperamos la venida del ministro de Hábitat y Vivienda, Santiago Maggiotti, para que nos acompañe en un hecho que es muy significativo. Se ha procedido ya finalmente a hacer todo el análisis de las encuestas socioeconómicas de los sorteados. Y también hemos recibido ya todos los informes del registro de la propiedad de la provincia, donde no hemos encontrado hechos irregulares o alguna cuestión que nos hubiera obligado a desadjudicar un sorteado para darle a un suplente. Otro tema significativo es, acabamos de firmar un convenio con la provincia, tema que veníamos trabajando hace varios meses, para concretar un plan director de caminos rurales, tema que para nosotros es clave dejar como uno de los tantos legados del segundo mandato de gestión, dejar un plan que lo vamos a hacer en conjunto con la Universidad del Centro, con la Facultad de Ingeniería. Hace unos 8 meses fuimos con Martín y con Juan Pablo Muratore a conversar y copiar el modelo de plan director de Olavarría, que lo hizo la Universidad del Centro. Contratamos a la universidad y le propusimos al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia participar en este proyecto con financiamiento, cosa que hemos firmado. Así que también es un dato muy importante para Trenquelauquen, dada la importancia que para nosotros tiene la red de caminos rurales. Ahora vamos a algunos temas de repaso, a modo de raconto, de todo lo que a todos nos interesa, qué es lo que se ha hecho en el 2022, qué es lo que se va a hacer en este año que ya comenzó, 2023. Y en cuanto a las obras en ejecución, que actualmente están en el distrito, voy a mencionar 10 obras que están actualmente llevándose adelante. La construcción de la Escuela 503 en 30 de agosto, la construcción, ampliación de la Escuela 44 de Giro Díaz, la remodelación de la Escuela 18 de Magnano, la ampliación del Centro Educativo Complementario 802 en el barrio Fonavi, la construcción, ampliación de la nueva terapia intensiva y unidad coronaria en la planta alta de la Guardia Municipal, la sala de imágenes que va a albergar el tomógrafo que ya está instalado en el Hospital Municipal, con una remodelación de todo lo que son las áreas de ecografías y mamografía, la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, donde está el Jardín Soles en el barrio Indio Trompa, la planta de transferencia de residuos en el Polo Ambiental, la remodelación del sector industrial planificado de la Municipalidad de Trenquelauquen y la remodelación del Parque Municipal Villegas en la ciudad cabecera. De estas 10 obras, hago el comentario, 8 viviendas, 8 de estas obras se están haciendo por administración municipal y 2 de estas obras se están haciendo por licitación. Y una de esas 2 obras por licitación es obligación por convenio con el Ministerio llevarla adelante por licitación. No es una opción, es una obligación. Con respecto a las obras en ejecución de infraestructura, obras que son de alta magnitud económica y de alta complejidad, vamos a mencionar 6 que están en ejecución: el colector cloacal norte y sur, tercera etapa, definitiva. El troncal de cloacas de la calle Mitre, una obra a 9 metros de profundidad que nos llevó un año de alto nivel de complejidad técnica, realizada por empleados municipales. El recambio de iluminación del barrio del Seibo El Triunfo por LED. El cambio de traza del pluvial de la calle Combatiente de Malvinas, atrás de la cancha de golf y del polo. La planta de combustibles de Vial y la reparación integral, como nunca se había hecho en los últimos 15 años, del acueducto Marilanque-Trenquelauquen, llevada adelante también por empleados municipales. Esta reparación integral del acueducto, que significó 15 reparaciones entre muy grandes, grandes, pequeñas, se pudo hacer gracias a la detección de la obra que habíamos hecho hace un año, 8 meses, de instalación de caudalímetros a la salida de Marilauquen y a la llegada a Trenquelauquen, que nos permitió detectar que se estaban perdiendo 100 metros cúbicos por hora en el acueducto.
algunas visibles, la mayoría no visibles esas pérdidas, pero a partir de la medición concreta y objetiva pudimos buscarlas, encontrarlas y repararlas. Hoy la diferencia de caudales a la salida de Marilauken y a la llegada a Trenquelauken son solamente 8 metros cúbicos. De estas obras, 6 obras de infraestructura, 5 obras se han hecho por administración municipal y una sola por licitación. De las obras que se entregaron durante el año 2022, voy a hacer un raconto, sinceramente breve, para ver la magnitud de obras que se llevaron adelante. La remodelación de la guardia del hospital de 30 de agosto, el anexo de la unidad Santa Clotilde, el recambio de iluminación LED de toda la circunvalación y el acceso Perón, la reparación integral del camino a Martín Fierro, la entrega de la plaza San Martín en Trenquelauken, en las veredas y remodelación de iluminación del Parque Sur, la entrega de la escuela número 1 que nos visitó el gobernador Axel Kicillof, la entrega del pequeño hogar en la ampliación urbana, la pileta del CEF 81 en 30 de agosto y los vestuarios y baños, la entrega del centro cívico en 30 de agosto y la residencia estudiantil en Trenquelauken. Estas 10 obras entregadas, las 10 obras se hicieron por administración municipal. Y ahora pasemos al futuro, al 2023. ¿Qué es lo que pretendemos llevar adelante en este año que comenzó hace 2 días? Vamos a llevar adelante la ampliación y habilitación definitiva como geriátrico del geriátrico del Hospital Eguiguren de 30 de agosto. Eso nos va a permitir que todos los residentes que allí son albergados puedan ser facturados al PAMI. Hoy esos residentes hacen su aporte de la jubilación, pero obviamente no colabora el PAMI con esa prestación. Vamos a llevar adelante la segunda etapa de la remodelación de la unidad Santa Clotilde en Beruti, que consiste en el recambio de todos los techos y probablemente la construcción de una sala de internación nueva para la unidad Santa Clotilde. Se va a hacer el recambio de toda la iluminación del cuadro de la estación en Beruti y un aula con su baño correspondiente como una extensión de la escuela 501 de Trenquelauken para la localidad de Beruti que está faltando. Y se va a intervenir también en Beruti lo que era el viejo geriátrico Evita, lo vamos a transformar en el Museo del Agro y un espacio de recreación gastronómico para que la gente, así como va a Lértora o va a Garré, o pretendemos que vaya a Giro Díaz también a pasear y a comer algo y hacer algún espectáculo de folclore y alguna cosa de ese tipo, también tengamos en Beruti esa posibilidad. Estamos trabajando, no es tan fácil ver cómo volver a poner a funcionar el cine La Luisa, estamos con algunas alternativas, todavía no hemos tomado una decisión. En Trenquelauken pretendemos llevar adelante la construcción del Museo de Artes Visuales en el galpón amarillo del cuadro de la estación. Vamos a poner a funcionar la Escuela de Arte Mural en el galpón verde del cuadro de la estación y vamos a crear un espacio de tango y folclore donde hoy está el Museo de los Carruajes. Hay un galpón que vamos a remodelar para que la gente que hace tango y que hace folclore tenga un espacio propio para poder hacer sus peñas y sus actividades y también generar algún recurso económico. Vamos a llevar adelante una remodelación integral del polideportivo con iluminación tanto en la pista de atletismo con todo el circuito de caminata y circulación vehicular y vamos a intervenir donde estaba el palenque también antes. Vamos a hacer una remodelación o vamos a tratar de llevar adelante la segunda etapa de la remodelación del acceso García Salinas con bicisenda y senda peatonal, iluminación peatonal para que la gente pueda volver a caminar en ese acceso, pero de una manera segura. Se va a terminar de intervenir el acceso Perón, que falta parte de iluminación que está mal diseñada en cuanto hay mucho cono de sombra, sobre todo en el área frente al cementerio, y se van a poner hitos con nombre en las rotondas de la Ruta 5 y también en el acceso donde está la ermita y se va a mejorar el acceso desde la senda peatonal hasta la ermita de la Virgen. Vamos a
llevar adelante también la construcción de un auditorio nuevo, muy moderno, en el polo ambiental, en el polo científico tecnológico, en el programa Puentes, que firmamos con la provincia. Se va a proceder a hacer la ampliación del Museo Regional de Trenquelauquen para albergar la colección de platería mapuche donado por la familia Pereda. Se va a hacer una ampliación de la Escuela de Música, que hoy tiene una subsede en el Chalet de los Ingleses. Vamos a tratar de integrar donde están los scouts. Tenemos que hacer una serie de movimientos para ampliar la Escuela de Música. Se va a empezar la segunda etapa de la ampliación, remodelación de Casa del Niño. Se ha sacado el economato este año y la idea es las tres oficinas que tenía el economato van a volver a ser aulas y se va a hacer toda la batería de baños nueva, que está muy abandonada, es la batería de baños original. Se va a hacer una intervención integral donde estaba el pequeño hogar, que va a albergar la nueva escuela municipal que va a salir del centro cívico para liberar oficinas en el centro cívico y tratar de conveniar tanto con organismos nacionales y provinciales para que el centro cívico sea solamente de oficinas. Se está interviniendo la escuela 11, va a proceder en el verano a hacer todo el recambio de electricidad de la escuela media 2 y 3. Se va a intentar recambiar todo el techo de del gimnasio de la escuela técnica. Dentro del hospital, además de las obras que ya mencioné de terapia intensiva e imágenes, una vez que se termine la obra de imágenes, se va a proceder a reformular todo el área de hemoterapia, que ha estado moviéndose de lado a lado, producto de estos movimientos que hay que hacer para poder seguir avanzando con el proyecto de ampliación del hospital. Se va a reformular un espacio cedido por Trelau para ser un lugar de encuentro de la tercera edad, para que dejemos de alquilar en algún club y que la gente del PRAM y de Trenque en Movimiento y todos los adultos mayores de Trenquelauquen tengan un espacio propio, que puedan usarlo todos los días para festejar sus eventos, sus fiestas, sus cumpleaños, un espacio que lo vamos a remodelar. Vamos a proceder a la construcción de un aula ambiental en el polo ambiental para que los chicos puedan familiarizarse con todo lo que es la tecnología dedicada a la sostenibilidad del distrito y de lo que es la vida. La construcción de una oficina para la DDI, producto del Fondo de Seguridad 2022, un programa de accesibilidad para todas las escuelas, para que todas las escuelas tengan rampas de acceso como corresponde. Y también vamos a hacer una intervención integral en el Parque Favaloro con senda peatonal y alumbrado peatonal también. 25 obras planificadas para el año 2023. Y hago también este comentario, las 25 obras van a ser realizadas por administración municipal. Con respecto a obras de infraestructura, se planifican 10 grandes obras de infraestructura para el 2023, la construcción del pluvial en la calle Liniers en 30 de agosto, 3 cuadras de pavimento para 30 de agosto, la planta envasadora de agua que se va a llevar adelante en Trenquelauquen, un programa integral de repavimentación de Trenquelauquen destinando 86 millones de pesos a tal fin, la remodelación y construcción de pozos de agua en Marilauquen para aportar mayor cantidad de caudal y mejorar pozos que están salinizados en Marilauquen, el recambio integral de las dos plazas que faltan recambiar iluminación LED, que es la Plaza Francia y la Plaza España, y además se va a recambiar todo el alumbrado por iluminación LED en la Plaza del Bicentenario. Se va a intervenir el alumbrado en el barrio Indio Trompa Esperanza, que ya está en proceso. Se va a completar todo lo que falta de cordón cuneta en la ampliación urbana y ramblas. Y una obra muy esperada, que costó mucho conseguirla, que es el pluvial de la calle Piñón, 200 metros, que faltan frente al Colegio de los Nuevos Aires, convenio que hemos firmado con la provincia hace muy pocos días. Y por supuesto, y una obra que también les aviso, que está media ahí guardada, que hace mucho tiempo que se viene gestionando, que es una obra nunca realizada en Trenquelauquen, conveniada con Nación, para la reformulación, limpieza del canal Jean Vías desde Trenquelauquen hasta la Laguna Hinojo Las Tunas.
25 kilómetros donde hay que intervenir limpiando, sacando árboles, dándole el espacio que necesita ese canal que nunca se limpió en los últimos 20 años, una obra que supera los 1.000 millones de pesos. De estas obras, de estas 10 grandes obras de infraestructura, 4 obras se van a hacer por administración municipal y 6 de estas obras se van a hacer por licitación. Y acá un pedido. Antes de ir a los pedidos, vamos a hacer un resumen también de lo que es viviendas. En este momento hay 166 casas que están entre terminadas y en ejecución, las 56 que mencioné del reconstruir y después todas las del Instituto de la Vivienda, y las 58 del programa Tu Lote, Tu Casa Municipal. Así que hay una buena cantidad de casas también. Y ahora vienen los pedidos. ¿Los pedidos para quién? Para que todos los que participan de la política me ayuden. Lo vengo diciendo reiteradas veces y en algunos casos he tenido más éxito que en otros, pero vuelvo a aprovechar este nuevo año para pedir la colaboración. Nosotros hemos tratado y lo hemos logrado, creo, a la vista de todo lo que hemos mencionado, que la política para dar soluciones necesita de la articulación con el gobierno nacional y gobierno provincial. No hay forma de hacer todo este volumen de obras si no es articulando recursos del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal. Solo no se puede. Y cuando a veces alguno escucha como si fuera una dádiva del gobierno nacional y provincial, quiero recordar que todos los impuestos que tributamos los 50.000 trenquelauquenches van hacia Nación y por decantación vuelven al territorio, con lo cual no es, ni que tampoco el intendente cuando hace obras con el presupuesto municipal le da una dádiva al vecino, es simplemente los recursos públicos administrados de la manera más eficiente posible. Pero para eso hay que ir, para eso hay que caminar, para eso hay que relacionarse, hay que generar empatía, generar proyectos con equipos técnicos, tener perseverancia, ir hasta lograr los objetivos. Es más fácil si me acompañan. ¿Y qué voy a pedir de acompañamiento para este año? Como la cartita que le mandamos a Papá Noel. Bueno, que me ayuden, ¿para qué? Tenemos proyectos presentados en la DIPAC, en la Dirección Provincial de Agua y Cloaca de Provincia, con el ingeniero Gelinski para el recambio de troncales, proyecto que quedó trunco allá por el año 2017, de la salida de la Copa de Agua. Y hemos pedido una intervención, el concejal Luna ha estado reunido en su momento con el administrador de Lenosa, Néstor Álvarez, para que nos den una mano en mejorar el recambio troncal de caños de cloacas. Hemos tenido la visita de una empresa con tuneleras para no tener que romper toda la ciudad, un proyecto que está por arriba de los 1.000 millones de pesos. Vamos a ir con ese proyecto, acompañado de los concejales que me quieran acompañar, para hacer estas gestiones frente a organismos públicos nacionales y provinciales. Solo no puedo. Y si ellos me acompañan es más fácil. Además, los logros son siempre mejores en comunidad, ¿no? Digo, la selección nos ha dado un ejemplo en eso, ¿no? Tenemos también algún proyecto presentado y algún concejal ha ido a abrir también la puerta para repavimentar el acceso de Beruti. Tenemos algún proceso iniciado y también algún concejal ha hecho alguna gestión para intervenir la rotonda que hay que poner en el acceso al sector industrial planificado de Trenquelauquen. Y le hemos pedido a Gonzalo Atanasoff, el responsable de corredores viales, la intervención de mejoras en el tramo de la rotonda García Salinas, ruta 33, con dársenas de giro, iluminación LED en las intersecciones de cada una de las calles que abordan y cruzan la ruta 5, pedido de los vecinos de los barrios más allá de la ruta 5, y también hay un proyecto de radarización del tramo acceso García Salinas, ruta 33, y también sobre la ruta 33 para bajar la velocidad. Si bajamos la velocidad, ponemos iluminación en los cruces, dársenas de giro, vamos a tener más seguridad para todos los vecinos. Ese proyecto lo tenemos que conversar con corredores viales
También con funcionarios de Vialidad Nacional hemos pedido que nos ayuden de una buena vez a hacer el proyecto ejecutivo de las colectoras, y no es que no lo podemos hacer nosotros, pero ahí hay una servidumbre, en todo caso, de contacto entre la Ruta 5 y las colectoras, que hay que resolver bien lo hidráulico, y si nosotros nos ponemos a intervenir y hacemos alguna macana y pasa algún accidente, el responsable es la municipalidad. Entonces yo lo que quiero es que me ayuden con el plan hidráulico, que me digan, hacelo así, después lo hacemos nosotros. Pero hace tiempo que venimos con eso, no hemos conseguido, pero si me ayudan los concejales, seguro lo vamos a conseguir. Necesito que me ayuden, hay dos convenios que son obligatorios hacerlo por licitación. Uno, se nos cayó la licitación porque los montos no estaban dentro de los plazos o de los montos conveniados, jardín para la ampliación urbana y el Instituto de Formación Docente Nuevo, número 40, que está previsto al lado del Polo Científico Tecnológico. Esos dos proyectos son acuerdos tripartitos entre Nación, Provincia y Municipio. Están en gestión, si me ayudan, quizás lo logramos. Aunque no los termine yo, pero que los empiece otro. Pavimentación en el acceso Regimiento 3 de Caballería, obra que está presentada, que tiene número de CIPE, en Ministerio de Obras y Servicios y de Infraestructura, con Catopodis, es la pavimentación desde el parque de la Escuela Técnica hasta la Ruta 5, ahí debería ir en el futuro otra rotonda. Está. Eso sería fantástico. Pero por lo menos repavimentar, porque ahí no hay ni pavimento ni cordón cuneta, proyecto ambicioso, presentado ya, hecho por nuestro equipo técnico municipal, lo veo ahí a Juan Pablo Muratore. Después, viviendas, tanto debate que es claramente que es necesario hacer más viviendas. Tenemos presentado un proyecto por 56 viviendas en el modelo casa propia. Es un buen momento cuando venga el ministro Maggiotti a entregar las 56, ver si nos da el empujoncito, que haga algún anuncio de esas 56 casas. Ya le hemos ofrecido los lotes y ellos nos han pedido una ejecución de 8 meses. Única forma de hacer esas viviendas en 8 meses es con un modelo industrializado. Le hemos propuesto el modelo industrializado con certificado de aptitud técnica y el proyecto está en el ministerio viendo a ver si lo podemos aprobar. Le hemos ofrecido 110 lotes a UOCRA, que está gestionando con el Instituto de la Vivienda, con el ministro Agustín Simone, así que si me acompañan, quizás conseguimos esos 10. Y también necesito el acompañamiento, porque necesita autorización de algún referente político para conseguir que nos aprueben 190 lotes de Procrear, una nueva edición de Procrear con 190 lotes en la ampliación urbana, en la segunda etapa de la ampliación urbana. He sido un poco extenso, hemos hablado de lo que se entregó, de lo que está en ejecución y de los proyectos 2023. Hemos hablado del empleo municipal, de algunas cosas de viviendas. Creo que venimos demostrando en Trenquelauquen de que es posible hacer mucho, que estamos convencidos de que no se hace solo, ni el municipio ni la provincia para llegar. Esto lo hemos hablado con el gobernador. Si el gobernador pretende llevar adelante un plan de gobierno provincial efectivo, necesita de los intendentes. Y si los intendentes queremos tener éxito en el territorio, necesitamos del gobernador. De hecho, la política está para eso, para servir, para llevar adelante todo lo que la comunidad necesita y administrar de manera eficiente los recursos municipales, provinciales y nacionales. Y la única forma de hacer esto es trabajando en conjunto, trabajando con Nación y con Provincia y trabajando oposición y oficialismo, que en algún momento estás de un lado y en otro lado un momento estás del otro. Esto va cambiando, la vida es así. Tengo algún sueño, que también voy a ver si lo podemos concretar. Quizás pueda ser por la modalidad de presupuesto participativo, lo vamos a proponer en presupuesto participativo, que se vuelve a poner en funcionamiento en Trenquelauquen, pero con una ordenanza que es operativa, no con deseos, con números concretos, o el 1,5 del presupuesto, o el 30% del fondo de infraestructura,
que en este caso sería el programa Municipios a la Obra, que va a destinar aproximadamente unos 80 millones de pesos a repartir en todo el distrito. ¿Cuál es mi sueño? Con ese fondo, y si no es con ese fondo, veremos de dónde obtenemos los fondos para hacer una pileta climatizada. Yo la sueño en el parque de la Escuela Técnica, como quizás parte de un proyecto más ambicioso, pero si lo hemos podido hacer en el CEF 81 en 30 de agosto, ¿cómo no lo vamos a poder hacer acá? Si allá lo hicimos por administración municipal, acá lo vamos a hacer por administración municipal. La municipalidad sabe hacer obras. El problema que ustedes habrán visto, que con semejante volumen de obras, si yo todas estas obras las tengo que hacer con empleados municipales, tengo que duplicar la planta de empleo municipal. Y aún así, la cantidad de obras, como mencioné, por licitación, son muy poquitas. Así que yo les propongo que cuando levantemos la copa ahora, brindemos por lo hecho, por lo que hay que hacer, que lo hagamos todos juntos, que Trenquelauque siga siendo orgullosa de todo lo que construye, pisando sobre la historia de los que construyeron, de lo que nosotros construimos y de lo que van a construir los que vienen atrás nuestro. Eso es Trenquelauque, de eso nos sentimos todos orgullosos y por eso creo que tenemos merecido este brindis para empezar el año. Muchas gracias.